fundación queremos agradecerle a todos ustedes por participar y estar que disfruten este hermoso día que nos toca con su familia y con los chicos. También agradecer profundamente a todos los que son hacedores de esto, porque detrás de mi presencia hay mucha gente que colaboró para que esto sea posible, pero también agradecer a los profesionales que están ahí presentes, a los promotores TEA, a Dirección de Inclusión, a Puente de Amistad, y próximamente se van a estar sumando más profesionales a esto. Y bueno, muchas gracias y me emociono. ¡Bravo, Lili! ¡Bravo, Lili, bravo! Acá estamos muy felices porque nos tocó un hermoso día, a pesar de que nos había asustado un poquito la lluvia, pero bueno, como ustedes verán, las familias están ingresando, están disfrutando a pleno de toda esta oportunidad que les estamos brindando, todo adaptado para las personas con TEA, gracias a la ayuda de Valeria también, que siempre está dándonos una mano re grande para poder hacer esto, el trabajo en conjunto con promotores TEA. ¿Y Valeria, cómo va? Bueno, primero feliz, porque esta idea surge primero de mamás, digamos, que son de niños con TEA y que la preocupación y la problemática la llevan y la comparten con otras mamás. Y eso está bueno, ¿no? Como ponerse la lucha al hombro, como Lili, ¿no? Su historia de lucha ha hecho que otras mamás se encuentren y que hoy podamos tener el primer festejo del Día de la Niñez con chicos con TEA, así que eso es enormemente orgullo, bueno, que hoy se haga en Derqui, doblemente orgulloso y bueno, contar conmigo para lo que todo lo que necesiten y lo que significa este día tan importante para todos nosotros.